son dos enfermedades infectocontagiosas como escarlatina, son unas enfermedades de la infancia. Lo que pasa es que el caso de la rubeola tiene mucha incidencia en lo que vendría a ser la parte del embarazo. Y después, bueno, el sarampión, ya sabemos. Todos aquellos que hemos padecido el sarampión sabemos realmente que dentro de las enfermedades infectocontagiosas son las más peligrosas, porque hay riesgo justamente de vida para las criaturas que lo tienen. ¿Son similares sarampión y rubeola, Tom? Sí, o sea, como enfermedad virósica, sí, son similares. Lo que pasa es que unas son más agresivas que la otra. La rubeola tal vez no tiene tanta incidencia sobre la criatura, pero supongamos si llega a tener una mujer embarazada rubeola, sí, corre peligro y con trastornos muy importantes anatómicos de la criatura que se está gestando. En cambio el sarampión no, el sarampión ya no solamente tiene riesgo o sintomatología muy marcada, no solamente el adulto sino también la criatura. ¿Estas dos enfermedades aparecen siempre en esta época o durante todo el año? En esta época se dan. Lo que pasa, bueno, el caso del sarampión es una lástima que realmente hayan aparecido casos de sarampión. Ya se había, se había erradicado. El problema grave es que muchas veces este tipo de enfermedades también tiene mucho que ver con la parte socioeconómica. Entonces, cuando se toma personas que, desde el punto de vista socioeconómico, y es feo decirlo, no están en las condiciones de vida, entonces los estados de desnutrición, estados de abandono, etcétera, llevan a que toda esta sintomatología sea grave y que la enfermedad sea más virulenta y pueda provocar riesgos mayores en las personas. No es lo mismo una persona bien, una criatura bien nutrida, con toda la vacunación, con todas sus defensas, que tome, o sea, sea afectada por esta enfermedad, a que una criatura que está desnutrida y tiene otras condiciones que me cuesta decir, la socioeconómica no está bien, entonces le puede hacer mucho más daño la enfermedad, ¿no? La última pregunta y el mensaje para los papás primerizos, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de estas dos enfermedades? La mayoría de estas enfermedades cursan con, siempre empiezan con lo mismo, los tres catarros. Cuando tienen criaturas, supongamos que vienen con fiebre elevada, que tienen catarro conjuntival, es decir, de golpe le lloran los ojos, se le ponen rojo como conjuntivitis. Luego aparece el otro catarro, que vendría a ser el nasal, está resfriadito, y después aparece el catarro bronquial. Entonces, eso asociado a fiebre tiene que dar una idea al médico que lo está atendiendo, a los colegas, de que en cualquier momento puede aparecer la erupción. Entonces, después de eso, pueden aparecer las erupciones, que no van todas juntas, supongamos, discúlpame, no comprenden una región, sino que están diseminadas. Digamos que serían las llamadas ronchas en el cuerpo, ¿no? Claro, las eruptivas, las formaciones ampulares, como ampollas que empiezan a picar, y que muchas veces las madres vienen y medican pensando que fue un mosquito, que es una pulga, o que lo voy a dejar, y que lo empieza a automedicar, y de golpe no se está dando cuenta que la criatura empieza a tener fiebre. La estoy mirando a mi compañero porque están atentas también, ya saben sobre esto. Aparece la fiebre elevada, los catarros, y ahí no hay que dar absolutamente nada. Por ahí viene la madre y me dicen, ¿cuál es el tratamiento que hacemos? Ninguno. Porque una vez que la enfermedad entró, como toda enfermedad virósica, cumple un periodo y se va. Entonces, mientras menos medicación se dé, mucho mejor. Pero sí, los controles estrictos.